Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Napoleón. En primer lugar, pido disculpas por no poder estar en vivo en este programa de hoy. La mayor Rainel me pidió el favor para conversar brevemente sobre lo que es disciplina y obediencia, que son dos cosas que están engranadas entre sí, pero son muy diferentes. ¿Por qué? Porque la disciplina es el hábito que las personas generan en base al compromiso y al autocontrol de ellos. Pero la disciplina deriva de las normas que regulan el comportamiento de grupos de personas, que ellas trabajan juntas para lograr fines comunes. Todo el tiempo haciendo el deber ser, haciendo lo correcto, porque la disciplina deriva de las leyes, de los reglamentos, de las instrucciones, de las directivas, para estandarizar el comportamiento de las personas, sobre todo aquellas que trabajan en grupo en una misma comunidad. Como por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. La obediencia es simple y llanamente cumplir la voluntad de quien manda, o sea, obedecer a quien manda. Llevándolo a la parte real, podemos hacer un ejercicio llevándolo a la realidad. Por ejemplo, lo que va a ocurrir el 28 de julio en el proceso electoral. En los procesos electorales hay mucha disciplina que cumplir, tanto los civiles como los militares. Todos los electores deben disciplinadamente llevar a cabo su proceso de elección. Los encargados del CNE disciplinadamente deben llevar a cabo su proceso de elección. Y los militares, que estamos claros cuál es el papel de los militares en un proceso electoral. Hay una gran diferencia en lo que es disciplina y es obediencia, desde mi punto de vista, claro está. Como ya les dije, que la disciplina deriva de normas, de procedimientos, de leyes, de reglamentos. La disciplina nunca será ilegal. O sea, el comportamiento de las personas disciplinadas nunca será ilegal. ¿Por qué? Porque siempre estará dentro de las normas, dentro de la ética personal, la ética profesional, los valores, los principios, la moral y cívica. Sin embargo, la obediencia no es así. La obediencia puede ser legal, como también puede ser ilegal. Y no estoy hablando de desobediencia, no. Yo puedo desobedecer sin llegar a cometer un acto ilegal o llegar a cometer un delito. Entonces, la obediencia sí puede ser ilegal, porque cuando yo obedezco, pero obedezco una orden que va en contra de las leyes, que va en contra de los reglamentos, que va en contra de las instrucciones, entonces paso a ser ilegal. O estoy cometiendo una falta por obedecer algo que no debo obedecer. Y este es el gran mensaje igualmente para todos los militares que van a actuar el 28 de julio. Sean disciplinados, cumplan estrictamente con su trabajo, léanse bien las instrucciones, las leyes, los reglamentos al respecto, para que obedezcan correctamente y no obedezcan ilegalmente, porque pueden llegar a cometer un delito simple y llanamente por obedecer
órdenes superiores, que no es la idea. Bueno, con esto yo creo que está claro la diferencia entre disciplina, qué es lo que es disciplina, y obediencia.